8:30 minutos, 7:30 en las Islas Canarias y en el Reino Unido. Y empezamos nuestra tertulia de hoy, jueves 25 de julio, día de Santiago, patrón de España. Doña Carmen Álvarez Vela, ¿qué tal está usted? Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días, don Alberto Serrano, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis, encantado de estar con usted. Me va a permitir que felicite a todos los españoles por su patrón, a todos los Santiagos y a una Santiaga que conozco, que es mi señora madre. Día, así se llama. Anda, por tanto no. felicidades mamá por el Día de Tu Santo, que siempre celebramos. Muchas ¿no? felicidades. Muchas felicidades a la, ¿Cómo se llama? Santiago, Santiago. Qué man? tontería. acabo de Santiago. Santiago. Santiago, claro. Se llama Manuela. O sea, y por eso la Doña Santiago, ahora. Feliz. Felicidades. Eh, amigo, Santiago, felicidades. Santi para los amigos. Perdonen ustedes, pero a ciertas edades uno no está... Mi para padre nada. se llamaba Victorio, Victorio. Y decía que tenían el nombre cambiado. Tenían que ser Victoria no. y Santiago. Sí. Eso decía un médico. Muy simpático que les atendía Pues sí, pues muchas felicidades, doña Santiago. Bueno, le acabo de poner un un tuit a Gabriel Rufián enlazando el tuit que él puso el 24 de mayo de 2019 denunciando ese muñegote de Yunqueras que había aparecido ahorcado de un puente en el pueblo natal de Yunqueras. Le pregunto a don a Gabriel Rufián, disculpe la pregunta, don Gabriel Rufián, pero cuando usted puso este tuit ¿Sabía que ese muñeco lo había hecho y colocado su propio partido? Si me contesta, pues ya les diré a ustedes que me contesta. Pero lo que estamos conociendo en Esquerra es que está saliendo a la luz toda la basura, toda la basura de una organización paralela que tenía Esquerra dentro de su estructura, que era eh, pues una especie de subgrupo dentro del Departamento de Comunicación que se dedicaban a este tipo de operaciones. Este tipo de operaciones de montar ataques de falsa bandera contra sí mismos para culpar a los demás. Montaron eh, la operación asquerosa de llenar Barcelona de carteles con la imagen de los hermanos Margal diciendo fuera el Alzheimer de nuestro ayuntamiento. Resulta que lo habían hecho los propios de Esquerra. Montaron lo del muñegote ahorcado de Oriol Junqueras eh, para tratar de echar la culpa al españolismo. Resulta que lo habían hecho ellos mismos. Eh, y todo esto está saliendo porque como son torpes encima de todo y cutres y al final encargan la ejecución de las operaciones a pringaos que se encuentran por ahí, pues cometieron errores y les pillaron eh, los de los mozos de escuadra. Y entonces, a la hora de intentar establecer cortafuegos, intentaron echarle toda la culpa a un tío de Esquerra. El tío de Esquerra se ha dicho que a mí me vais a echar la culpa de esta basura que, que habéis organizado vosotros. Y ha empezado a filtrar audios de conversaciones internas. Porque, ya saben, entre mafiosos, como no se fían unos de otros, se graban unos a otros las cosas que hablan. Bueno, y hay un follón montado de tres pares de narices. Pero muy edificante esto de hacer operaciones de intoxicación, ¿verdad? A mí me parece que es eh, prepararse para el gobierno y ya, ya llevan las cloacas puestas. O <laughs> no las tienen que fabricar. Pues tiene otra <laughs> razón. <risa> claro, es, es gente que es... es que ellos siempre van muy adelantados en todo. A mí, como me lo han dicho tantas veces, eh, yo viví en Cataluña tres años, tengo que decir que me lo pasé muy bien, eh, fui muy feliz y lo... fue hace... antes de año, entre el 97 y el 2000. Y, y muchas veces, pues eh, con buenos amigos y tal, pero independentistas, pero siempre me decían, es que nosotros vamos más adelantado en todo. Se hablara de lo que se hablaba, de un diseño de gafas, de un diseño de no sé qué, es que nosotros somos más de diseño, es que nosotros, pues RC igual, ellos ya se han fabricado las cloacas para cuando lleguen al gobierno de España. <laughs> ya vienen con la cloaca incorporada. ¿no? Sí, sí, es adelantar tiempo. Yo, Don Luis, tengo mal concepto de izquierda, como se puede imaginar, pero es un fraude desde el principio, empezando porque es un partido de izquierdas. <laughs> Nunca ha sido un partido de izquierda. ...de izquierda, Esquerra Republicana... ...siempre ha sido un partido supremacista... ...desde sus orígenes... ...que son paralelos a otros partidos... ...que ahora mismo serían ilegales en toda Europa... ...esos son los orígenes de Esquerra Republicana... ...y el presente de Esquerra Republicana... ...muy independentista... ...pero están patando sillones en estos momentos... ...con ella para permanecer en el poder y tener fondos para hacer esas cosas y otras que ni nos enteramos. Por tanto, yo creo que es una gran estafa, no de ahora, sino de hace muchísimos, muchísimos años. Hombre, RC, pero RC no engaña. RC es un partido golpista por tradición. Venían de terrayu ¿eh? <laughs> No, trasera? no, y de Compañes, claro. <laughs> que fusiló creo que solo ha hecho mil personas, ¿no? Entonces, pero bueno, sin embargo, él tiene calles, tiene monumentos, tiene todo es como, hombre, eh, es distinto porque Sabino Arana eh, parió una um, doctrina um, aberrante pero no tuvo ocasión de dar un golpe eh, violento eh, RCS. Entonces es gente que en ese aspecto no engaña. Y respecto al tema de la izquierda, eh, yo he defendido mucho a la izquierda de no, estos no son la verdadera izquierda, la verdadera izquierda. Entonces yo ya, eh, después de muchos años, he llegado a la conclusión que que la izquierda a lo mejor encierra un mal interno eh, que no puede remediar lo siento eh, ya la izquierda buena y la izquierda mala la hay malísima pero ya la izquierda buena eh, me, me resulta un poco increíble eh, con respecto a esto de las operaciones de desinformación en Cataluña no es solo Esquerra, ¿eh? Eh, es que en el ambiente mafioso en que se ha convertido Cataluña desde hace tanto tiempo, eh, otros partidos también se dedicaban a hacer eso. Por ejemplo, recuerdo cómo contó eh, en cierta ocasión en Antena, en la COPE, cuando yo andaba por allí, Juan Carlos Girauta, pues una experiencia peculiar. Ya saben ustedes que Juan Carlos Girauta estuvo militando en el PSC, Partido Socialista de Cataluña. Entonces contó en antena cómo un día les convocan a la sede del PSC para explicarles la campaña que van a hacer para desgastar a Puyol. Y les dicen que iba a ser una campaña compuesta por dos cosas. Primero, que habían eh, contratado a un grupo radical independentista para que apedreara las floristerías de Marta Ferrusola, la mujer de Puyol. Y segundo, habían contratado un par de actores para que fueran ocho horas al día en el ascensor de uno de los cortes inglés situados en el centro de Barcelona, estuvieran ocho horas al día bajando y subiendo en el ascensor y con la gente alrededor comentando entre ellos estos dos actores. Oye, ¿te has enterado de lo de las eh, orgías homosexuales en casa del consejero tal de Puyol? Me ahorro el nombre. Por lo... Es decir, esto se dedicaba a hacer el Partido Socialista de Cataluña. Claro, es que se dedica a hacer lo de los muñeotes, los carteles del Alzheimer. O sea, que debe de ser algo habitual en aquella cloaca que, que, en que han convertido socialistas y separatistas la política catalana. ¿no? Recomiendo sobre el PSC, eh, para la gente que piensa que, es, que piensa que es un partido normal, constitucionalista, tal, el libro de Miquel Jiménez. Eh, sobre el PSC. Lo recomiendo de verdad. Cómprenlo, léenlo, eh, sepan quién es IZ, sepan cómo empieza la escuela eh, eh, monolingüe uh -huh. catalán. Eh, también en cuanto a esto, recomiendo el libro de Iván Vélez, Nuestro Hombre en la CIA. Eh, y, y, y vayan, eh, entérense que, que todo esto no es uh -huh. nada nuevo, no es nada nuevo. Todo esto lleva funcionando. Eh, decenas y decenas y decenas de años. Y RC, bueno, del Partido Socialista, eh, ciento y pico años, y de RC, pues nada, he empezado remiti remitiéndome al, al, al golpe del 34, que la propia República eh, reprimió, no fue Franco. Sí, eh, yo también quiero decir esa, esa idea que tienen de concentración del poder tan brutal. que tienen en estos lares, en virtud del cual hacen lo que quieren, eh, controlan absolutamente cualquier tipo de poder fáctico, hasta el punto, se han narrado en todos esos libros que dice, todo aquel que se resiste tiene que ser expulsado de algún modo de Cataluña, con muchas presiones, no es contratado, no es sujeto de ningún servicio. Y me hacía gracia, porque no recuerdo ahora qué novela, eh, hablaban de que un chino se refería a la Generalitat eh, con la denominación Generaltat, porque venía de esa dictadura comunista de general Tat y que es el general Tat y al final entendió no es la Generalitat porque tenía esa idea de ese poder tan eh, omnívodos tan represivo claro, sí, sí. de la Generalitat como General Tat en sus términos lógicamente en su país moderno bueno eso que es parece ya cosa habitual desde hace mucho tiempo en la mafia en que se ha convertido la política catalana pues por supuesto también lo hemos importado al resto del país eh, yo, cuando veo esto, toda esta información de la basura interna de RC que está saliendo con las operaciones de falsa bandera, del muñagote de Oriol Junqueras, los carteles del Alzheimer y tal, no he podido evitar pensar en los sobrecitos con balas que dice Pablo Iglesias que le habían mandado, la navaja que decía eh, Reyes Maroto que le habían mandado, eh, las pintadas de coletas ratas, ¿se acuerdan ustedes?, eh, que tanto indignaron a Pablo Iglesias. Me pregunto quién hizo todo eso, ¿no? Pues... <coughs> creo recordar que uno lo hizo una persona del Escorial que, que está, tenía un problema de enajenación mental, con lo cual se desactivó. Eso fue la navaja, no me acuerdo. Sí, y eso sí, fue sí, Reyes, razón, Maroto. Sí. Reyes Maroto. Reyes eh, Maroto, a falta de otras cualidades, eh, fotocopia muy bien. Entonces le da a ampliar, tú coges la, la máquina sí. de fotocopia, entonces le das a ampliar, ampliar, ampliar y te pues una navaja. Una, faca te salir o sea. una katana. <laughs> Esto también es verdad. Eh, y de las balas famosas que se colaban a través de correos. Be, y y, y cosas que nos inquietó bastante. Y que esto también nos lleva luego, nos podría llevar a otro tema, es cómo están destrozando cosas que en España han funcionado bien, como correos, como Renfe, como tal. Pero bueno, ese es otro tema, pero me lo ha recordado. Eh, pasó la, la, esa campaña y desapareció todo. O sea, claro, nadie ver. quiso seguir y se preguntó. Yo recuerdo a don Luis preguntar en su programa y, y otras personas y decir, por favor, queremos saber cómo va esto, queremos saber cómo va esta investigación. Hombre, no se puede mandar balas a un... Eh, o sea, ¿cómo puede llegar una bala a, al corazón del Ministerio del Interior, porque le llegaron a Marlasca unas, y no pasar nada? O sea, y que pasa, no se, pasa y, los escáneres de correo, pasa los escáneres a la entrada del Ministerio del Interior y acaba en el despacho de Marlas, que, pues, menos mal que era una bala y no una bomba. Sí, ¿no? sí, no se depuran responsabilidades, no se investiga quién ha sido. Eh, sí, suena muy mal. A mí, desde luego, me suena a falsa bandera y yo creo que, eh, como a mí suena, no, no, eh, pues lo, lo puedo, puedo y debo decirlo, porque nadie se. no se volvió a hablar de eso. Si a mí me mandan una bala. Yo les puedo decir que estoy dando por saco hasta saber, y tengo el poder, y si no lo tengo, estoy reivindicando a la administración todo el día que, por favor, que se sepa quién ha sido, que se depure la responsabilidad. Yo creo que ha dicho usted la clave. Y eh, que me protejan, además. En Estados Unidos ha habido un intento de asesinato de Donald Trump y ha habido una dimisión de la responsable de seguridad. Si esto tuviera algún tipo de credibilidad de lo de las balas, tendría que haber también un. De puración de responsabilidad en algún responsable de seguridad. Por tanto, Así no es. tenía ninguna credibilidad claro. porque aquí no ha pasado absolutamente nada y sigue lo mismo, se supone, en los mismos puestos pendientes, como decía don Luis, que entre una bomba que entre un misil. Uh -huh. absurdo, total y absolutamente. Por tanto y solo, duele... durante, y solo les dolía durante la campaña, o sea claro, durante la campaña vivíamos mismo. en el drama, uh -huh. en el drama recordamos a yolanda, ay ya, perdón. es que ya me sale yolandita perón, eh, eh, en un programa que se, lo hice, se hace, que sobreactúa, bueno es que esta mujer solo sobreactúa en la vida y, y bueno era todo dramático, era todo atroz y pasó la campaña y nadie se acordó. Y a, y ver si como ya andaba, a ver si como ya andaban pactando unos con otros, a ver si se lo han subcontrataron a Esquerra. Oye, organízame algo, igual que organizaste lo del mundo. Pues yo creo que facturan caro, ¿eh? Sí, pero... yo, no se lo, yo no les contrataría nada Estaba el, el mítico Barrabés, ¿no? Este por ahí de por medio Con sí. una derivada, una sucursal bueno, No, 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 no sé. creo que él se encargue, que él se dedique a ese tipo de cosas él se Bueno, dedica... habiendo dinero, Luis <laughs> Bueno, ya, pero esos son, son, son trabajos muy, muy sucios Yo creo que Barrabés sí. está, está, está nivel, en otras ¿no? cosas Bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes la carta de Pedro Sánchez al juez? Además de un poco insólita. ¿no? Pues si me permiten, don Luis, quería explicar este tema por mi condición y que he vivido este tipo de, de situaciones, eh, que es lo siguiente. Eh, yo creo que mm, hay que explicar una serie de cosas que nadie está diciendo en ningún medio de comunicación que son absolutamente esenciales para entender lo que está pasando. Lo que está pasando, que lo intuimos todos, es, punto uno, el objetivo del juez peinado, yo creo que no es la testifical de Pedro Sánchez el objetivo de Pedro, del juez peinado es imputar a Pedro Sánchez, porque hay una cierta sospecha de que pueda ser el señor X de la operación. Hay dos tipos de testigos, para entendernos, los testigos accidentales, los que pasan por ahí, y un segundo tipo de testigos en los cuales se tiene sospecha de que pueda participar del tinglado, como autor, como cómplice, como cooperador necesario, etcétera entonces en relación con este segundo tipo de testigos que hace poco vimos uno en la Federación Española de Fútbol, lo que exige la ley es que se les cite como testigos y a partir de aquí se les empieza a tomar declaración y cuando el juez intuye de esa declaración que está emitiendo, que pueda haber algún elemento en virtud del cual se pueda cambiar la calificación procesal de este señor su obligación ¿eh? como instructor es suspender esa declaración ¿por qué? Porque, si de alguna línea que pudiera decir una declaración emitida como testigo eh, eh, pudiera ir en su contra de lo que está comentando, radicalmente sería nula toda la instrucción porque no se le ha tomado declaración con las debidas garantías procesales. De tal manera que esto que estoy comentando, que es habitual en los eh, juzgados, casa mal con un privilegio de toda la vida la ley de criminal que es la posibilidad de determinadas autoridades de declarar por escrito. Porque claro, imagínese usted, esto que le estoy comentando se ha planteado, o sea, se me ha planteado de hace muchos años, ¿eh? Una autoridad tiene que declarar por escrito como testigo. Y el juez sabe, sabe o es consciente, que quizá pueda terminar como imputado. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Una pregunta por escrito le responde? ¿Otra pregunta por escrito le responde como un WhatsApp? Claro. claro, porque tendría que y es su obligación suspender entonces, de hace mucho tiempo los jueces se acogen a otra excepción que contempla el juicio criminal diciendo, bueno, pero es que esto no lo conoce en razón de su cargo y por tanto me voy a personar allí le hago las oportunas preguntas y ya le digo, cuando encuentre algún enganche suspendo literalmente la, la declaración y ya le citaremos con todas las garantías procesales para que pueda seguir en este punto la investigación yo creo que Honestamente pienso que por ahí van los tiros de eh, este señor peinado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Pedro Sánchez? que es lo que no está viendo la gente en declarar por escrito por carta. Evitarlo. Contaminar su declaración. Si yo digo todo, suelto todo este, tengo que soltar sobre esto, queda contaminada mi declaración, a los efectos de que me podrían imputar. Y eso entorpecería mucho la labor del juez Peinado, declara a una eventual elevación de la imputación. A quien tendría que imputar a Pedro Sánchez, que es el Tribunal Supremo. De ahí el interés tan repentino que tiene Pedro Sánchez en declarar, por ejemplo, son unas estrategias procesales eh, que evidentemente no se están comentando. Y yo quería también hacer otra matización, si me permite, de, del tema que me hace mucha gracia que es que eh, Pedro Sánchez se ha planteado la posibilidad de que se acoja a su derecho a de no declarar como testigo en razón de, eh, bueno, pues el parentesco, bueno, que eh, es cónyuge de la persona investigada, ¿no? Esto me resulta muy curioso. Yo no sé ustedes, pero a mí, si investigara a mi mujer... ...sería el primer interesado en declarar a favor de ella. <laughs> o sea, yo... ...oiga, déjenme testificar, mi mujer es una santa. Efectivamente, ¿y tal? quiero hablar, o sea, quiero esa, hablar. Esa es su hipótesis. Si es, sobre todo si, a, ya, si usted ha dicho públicamente... Su mujer, ...que su mujer no ha hecho nada mal. Claro, pero claro. ¿qué concepto tiene usted de su mujer? Que claro. no quiere declarar. O, o le importa un ramón a su mujer... ...y lo que le está importando es no mancharse... ¿eh? Por ahí, o tiene sospechas también en relación con, con su mujer. ¿no? Luego hablaremos, si, si quieren, para no extenderme en mi, en mi intervención, de qué se le está investigando, porque eso es uno de los temas que están diciendo con cierta bueno, con cierta soltura o cierta ligereza. Oiga, que no sé qué se me investiga. Luego se lo recordamos, si quiere, don ¿no, Luis. El otro día lo hablábamos en El Gato y, y entonces eh, y, y, y lo comentamos. Bueno, su, su, eh, a, eh, a la luz de la actitud. De, de Pedro Sánchez, diría que es que todo lo que pueda decir va a perjudicar a su mujer. La verdad perjudica a su mujer. Es decir, yo no eh, testifico a favor. Eh, 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 si yo no puedo testificar a favor de mi marido, me quedo callada. Si no le veo. Evidentemente. Y si, eh, y si. Lo que tú dices. Si tú puedes esculpar eh, a tu marido, estás diciendo por favor, por favor, que yo quiera hablar. Claro. Pero es que es más, ellos han tenido los micrófonos que no tienen tantísimas personas que son imputadas eh, sin base y, no, y que se quieren explicar y decir «Oiga, que es que yo no lo he hecho, no, no, oiga, que es que Barrabás jamás vino a la Moncloa, oiga, oiga, no, que, que es que yo nunca eh, le dije al rector que viniera a la Moncloa también» que eso era un, un trasiego de gente. Uh -huh. Y entonces, lógicamente, haces eso. Sin embargo, ellos, su estrategia procesal es completamente obstructi obstructiva. Eh, obstructiva, no quiere, es la palabra. Tiene protegerse. Es, es, protegerse, es, es claro, es, es de decir, no doy información porque cualquier información que yo vaya a dar me va a perjudicar. Uh -huh. mm, malo. Claro. Es como cuando un abogado no quiere interrogar a su propio. A su propio. Pero la estrategia defendido es, es, que doble. Dices, es que en cuanto hable mi defendido, claro, la sí. va a fastidiar. La estrategia procesal es doble. Si se presenta el juez peinado allí en la Moncloa, que veremos a ver si le dejan pasar, que se puede montar otro conflicto institucional por razones de seguridad cualquier otra cosa que se puedan inventar. ¿eh? Pero si se presenta el juez sí. peinado y pretende tomarle declaración. Bueno, un, un momento, un momento, vamos a ver. Esto es un poco sí. fuerte. Eh, vamos, no, a, a ver. vamos a ver. Vamos a a ver. A en estos se momentos, yo. Sánchez, evidentemente, no va a declarar. Eh, va a evitar por todos los medios. Eh, declarar. Pero Sánchez lo que está buscando es cómo minimizar el impacto eh, mediático. Uh -huh. Porque claro, ha salido ya en todos los medios internacionales que se le ha citado como testigo. Imaginemos claro. que se presenta al juez en Moncloa y que no le dejan pasar el titular en los medios internacionales es brutal. es brutal, le niega el paso al juez que le tenía que tomar declaración. Ah, eso ya son palabras mayores, ¿no? Bueno, buscaría si algún sea... tipo de excusa, buscaría algún tipo de excusa, pero yo creo que si el juez peinado se presenta allí, yo creo, y entra allí con sus cámaras y tal, como es obligación procesal, pues que ya ha pasado en muchos sitios, en la comunidad de Madrid, en tal, ha llegado un juez, ha investigado al presidente o presidenta de turno, ¿sí ya ha pasado en muchas ocasiones, es totalmente no. habitual, eh. ¿Nunca se le ha impedido el paso? Bueno, pero es que Sánchez hay que tener cuidado. Bueno, con él. sí, entonces, pero, eh, sería, si se presenta pero sería allí, muy torpe por su parte. Si se presenta así, mi hipótesis es que no va a decir absolutamente nada. Ah, ¿Por eso qué? Ha... Sí. Porque en la tercera pregunta el juez Peinado va a suspender la declaración y va a decir, perdóname, que yo estoy viendo aquí sospechas de connivencia, etcétera Entonces, eso es lo que quiere evitar. entonces Si llega ahí el juez Peinado, si llega el juez Peinado, suspenderá eh, no hará ningún tipo de declaración acogiéndose a su derecho como cónyuge pero si le dejan que lo que pretende él hará una declaración eh, por escrito muy extensa sí sí eh, con objeto de blindarse le digo en relación con líneas de investigación que puedan abrirse el objetivo número uno de él es declarar por escrito absolutamente a todo porque claro aquí la pelea ya la tiene perdida en cuanto a que tiene que declarar de alguna otra manera como testigo de alguna manera pero claro, él está él está muy peli muy, muy nervioso con la posibilidad de que con iros? todo lo que se instruya, el juez peinado eleva al Tribunal Supremo. ¿Se acuerdan del Tribunal Supremo, aquel que le están mancillando, que le están pisoteando, aplastando, etcétera, etcétera? Pues ante esos señores tendrá que comparecer. Y lo que dirán esos señores es, punto uno, punto uno, hay indicios de algún tipo de... Vamos a instruir. Entonces, esa primera fase... Esa primera fase, a poco que haga su trabajo el juez peinado, puede salir adelante. Y luego ya se le condenará, o no se le condenará, que esa es otra. Imagínense que se le condene al presidente del gobierno. La ley del gobierno, es una ley del año 98, impide ejercer de presidente a una persona condenada e inhabilitada por sentencia firme. Cuidado, ¿eh? No es que, para empezar, si se imputara a Pedro Sánchez, yo, sería, creo que, yo creo que antes incluso de llegar a juicio oral ya no podría continuar en el cargo. Sería pues muy pues complicado. Yo no, yo tengo acuerdo, dudas, don Luis, que no tengo duda, Luis. No estoy de acuerdo con usted, desgraciadamente. Que sería capaz. Des, como tengo diría una persona que conozco, desgraciadamente, mentísima, no, puedo, no estoy de acuerdo porque es que eh, Sánchez. En su bloquismo, frentismo, en su estrategia constante de. Bueno, de hecho, lo que está haciendo es una constante, todo su entorno es una constante deslegit deslegitimación del juez peinado, claro. deslegitimación del Poder Judicial. Entonces, si se le imputa, eh, por supuesto que diría: no, no, yo no me puedo ir porque es que yo tengo que luchar claro. contra el Poder Judicial fascista. Eh, golpista, este es el drama que tenemos. O sea, el drama que tenemos, el de menos es si se le imputa o no, es que hace. Eh, me está costando hoy muchísimo no decir tacos. Entre, entre. Por favor, reprimidísima. Estoy reprimidísima. Eh, pero eh, el problema es qué va a hacer este hombre eh, ante una cosa así. Desde luego, eh, aferrarse a la bandera de la democracia, la democracia soy yo, eh, eh, yo soy el antifascismo, el poder judicial es el fan, es el fascismo y es que eso se ve en las redes, se ve en todas partes y se ve en la actitud del PSOE. Es Hombre, lo que está pasando. Que que lo, y además, el otro día cuando a, a nuestra Yolanda le preguntan eh, qué le parece que, que ha sido llamado a testificar, dice ella. Pues por, dice por mi dilatada experiencia en los tribunales. Dice, pero igual no has trabajado todo <laughs> sí. Y entonces, para los que no estén viendo, viendo, pongo cara de extrañeza, dilatada experiencia en los tribunales, extrañeza, lo que tiene porque además es laboral, no es penal, esta mujer, ¿no? Dice mm -hmm. lo que tiene que hacer es defenderse. No, hombre, no. Si te llama a testificar, lo Pero que tienes que hacer es ella testificar. Misma, ella sí, misma no, está, defenderte. no defenderte. Ella misma se está, está, está evidenciando lo que todos sabemos. ¿Tiene que defenderse ante qué? ¿Un testigo no claro, tiene que defenderse? No hace nada? Por claro. tanto, todo el mundo sabemos que esta es la previa. Tienes al que rejón decir la verdad. Que es la imputación. Como no puedo hacerlo, no puedo imputarle eh, peinado, no puede ir a una investigación contra el presidente del gobierno, tendrá que elevarlo. Claro. Entonces, una vez tomada esa declaración, o no declarado, o no haciendo una declaración alguna, el presidente del gobierno, tendrá que trasladarlo llegará a. a llamará ¿no? a otros empresarios, hará otras diligencias y con todo eso pues podrá determinar si hay indicios o no de determinados delitos ¿eh? los delitos que se para que en fin que se están poniendo encima de la mesa yo creo que son básicamente dos aunque de la investigación puede salir ahí lo que sea no uno es que se ha montado un chiringuito desde la universidad complutense ¿eh? a la medida de una determinada persona todo con fondos públicos pues no es una universidad privada nada por el estilo eso me recuerda a mí en cierta ocasión en un país extranjero que fue a un gran museo y vi un cuadro colgado que era en blanco era totalmente en blanco o sea en la zona abstracta pero había un cuadro totalmente en blanco y yo decía oiga pero quién es este señor que ha colgado este cuadro pues yo voy con un cuadro en blanco y a mí no me lo cuelgan sí, sí, a mí no me lo sí, cuelgan sí. entonces al lado tenía un señor simpático que era sevillano eh, y me dijo un socialista seguro <risa> <risa> que va con su cuadro en blanco el presidente o el director de ese museo también le cuelgan y se llevan los dos digo, pero hay que ser jeta para colgar un cuadro es en buenísimo. blanco, total y absolutamente sí, sí. <laughs> bueno, pues eh, esta señora ha colgado un cuadro en blanco, ha montado una cátedra en la universidad sin <laughs> tener titulación total, sin saber sí, de qué sí. va, etcétera eso ya es un tema bastante gordo que afecta sobre todo al rector y luego otro tema es que es también muy importante, es la manera de cebar todo eso. La manera de cebar es a través de un tráfico de influencias, ¿eh? se supone, presunto por supuesto, mm. en relación con determinadas personas. Oiga, mmm, deje usted por aquí la propina y tal. Se supone que bajo la amenaza, la amenaza de un mal mayor oiga usted hace eso ya se pone entonces yo tengo una teoría que me ha permitido don Luis que la cuente que es que pues no le voy a permitir mire usted porque tenemos que hacer una pausa publicitaria <laughs> pero, vuelta, pero luego le da vuelta <laughs>